Se llama Edgar Noales y ha paseado su bicicleta por medio mundo, de España a Japón, pasando por Malasia o más recientemente Venezuela. Ahora le espera una nueva aventura, pedalear en Indonesia. Óscar Puyol, otro vallisoletano, fue a correr en diciembre con ellos y le comentaron, pues vamos a sacar equipo profesional el año que viene. Y se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, ¿te interesa? Sí. Ese espíritu aventurero ha convertido su pasaporte en la envidia del pelotón. Desde hace 3 años, Edgar lleva su bicicleta allí donde le reclaman. Me salió una oportunidad y me encantó. Me encantó y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Como, bueno, ahora todo el mundo sobrevive, entonces pues yo voy sobreviviendo también. Y a la vez acumula vivencias irrepetibles. Ha pedaleado en lugares tan dispares como Eritrea, Canadá o Japón. Pero hay un momento que jamás olvidará. Se me hizo un nudo la cadena, bueno, un lío allí, se me rompió un radio. 3 kilómetros a meta y después de 9 etapas, ¿cómo no voy a acabar la Vuelta a Bolivia? A un hombre de allí, mira, ¿me podría dejar usted la bici para llegar a meta? Me mira, ha sorprendido y me dice, pero esto no tiene ni frenos, ¿eh? Da igual, si no necesito frenar, solo necesito llegar a meta. Con 26 años, el sueño de competir con los mejores es cada vez más difícil, pero él prefiere no mirar atrás. A mí me gustaría correr el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España y todo lo que hiciese falta, pero no me cambiaría por nadie porque me he sabido buscar la vida bien, yo creo. Solo le queda rodar en Oceanía para ser el primer español en competir en todos los continentes. Si lo consigue, sería la última cota en el apasionante libro de ruta de Edgar el Conquistador.